y el profe Mauro disfruta. Ahí está el caracol. Así es. Les comento, Nelson. Ajá. Tienen que cruzar el río Chamelecón. Así es. Para en poder lancha. Llegar hasta aquí, en lancha. ¿Sí? Vean el esfuerzo de la comunidad de... Doble aplauso. Para el Chamelecón. Mira con lágrimas en la maestra. Me uno, profe. Saludos. Gracias. Porque son ustedes... lo que hacen engrandecer nuestro país, sin importar las dificultades, pero aquí están. Y eso es lo que los hace grandes. Luchando por un nuevo aprendizaje, es el nombre de la red a la que pertenece las educativas de Puerto Cortés y así como de las autoridades municipales. Miramos a la señorita Independencia, a la señorita de los representantes de los países centroamericanos y a la India Bonita. Sus industrias y toda su riqueza esplendan magníficas bajo su cielo de sáfiro. Mi corazón y mi pensamiento en una sola voluntad exaltarán su nombre en un constante esfuerzo por su cultura. Número en acción en la conquista de sus altos valores morales. Factor permanente de la paz y del trabajo, me sumaré a sus energías en el hogar, en la sociedad o en los negocios públicos, en cualquier aspecto de mi destino. Siempre tendré presente que mi obligación ineludible de contribuir a la gloria de Honduras. Huiré del alcohol y del juego y todo cuanto pueda disminuir mi personalidad para merecer el honor de mejorar entre sus hijos mejores. Y no olvidaré jamás que mi primer deber será en todo tiempo defender su soberanía, su integridad territorial, su dignidad de nación independiente, prefiriendo morir mil veces antes que ver profanado su suelo, roto su escudo, vencido su brillante pabellón. Bendiga Dios la pobre
la tierra que nací. Libre y civilizada, grande en su poder en los tiempos, y brille su nombre en las amplias conquistas de la justicia y del derecho. Gracias. ¡Fuerte, fuerte, Amar! ¡Eso! Esos son los que pertenecen a la red educativa de Lucha.